Desde el Kremlin indicaron que solo cuando Ucrania esté agotada en cuanto a hombres, equipos y municiones podrá hablar de paz, en alusión al presidente ruso Vladimir Putin, quien cree que Kiev podría utilizar cualquier alto el fuego para reponer sus recursos y renovar la capacidad de combate de sus fuerzas armadas, y que Washington seguirá viendo a Rusia como un enemigo sin importar quién gane las elecciones estadounidenses de 2024. Esto lo dijo el mandatario ruso en el Foro Económico en la ciudad portuaria rusa en Vladivostok.